Thank <laughs> you. en Cuba, la escuela de negocios presenta. ¿Imagina crear, desarrollar y dirigir una empresa? ¿Fortalecer las áreas medulares de tu empresa de manera eficaz y por lo tanto ver un resultado tangible y rentable que lleve a tu empresa a otro nivel? Hoy más que nunca, nuestro país necesita empresarios capaces de crear negocios innovadores y de alto impacto. Todo el poder está en tus manos. Incuba ofrece la maestría en administración de empresas para los vanguardistas a favor del crecimiento empresarial y el fortalecimiento de nuestro país. Este programa tiene una duración de un año y ocho meses y ofrece una metodología orientada a la práctica en habilidades directivas, gestión empresarial y financiera, capital humano, operaciones y mercadotecnia enfocada al cliente. Nuestro MBA se realizará de acuerdo a las circunstancias en modalidad híbrida y podrías elegir entre tomar tus clases de manera presencial en línea o mixto, de acuerdo a tus necesidades. En Incuba te ofrecemos las mejores herramientas de emprendimiento. Combinamos la excelencia académica con la realidad empresarial. Fomentamos nuevas relaciones empresariales que se convierten en oportunidades de negocio. Integramos además coaching empresarial al proceso de formación y contamos con un plan de estudios flexible que está adaptado a las necesidades de tu empresa. La experiencia de Incuba tiene el respaldo de empresas que se han capacitado con nosotros, tales como Federal Mogul, Volkswagen, Tenaris, Brose, Dentelle y Teneco, entre otras. Algo que debes saber es que la excelencia no es una coincidencia, es el resultado de tu esfuerzo. De parte del potencial académico empresarial que Incuba tiene para ti. Más información, contáctanos a través de nuestros números o nuestras redes sociales. Incuba, la Escuela de Negocios, presentó. Esta es nuestra segunda llamada. En unos minutos más, comenzamos. a todos. Mi nombre es Linda Solano y en nombre de Incuba Escuela de Negocios les doy la más cordial bienvenida a esta masterclass titulada Cinco ejos, ejes medulares de la empresa. En Incuba, la Escuela de Negocios, tenemos más de 10 años formando líderes, ofreciendo a empresarios y directivos de empresas las herramientas que les permitan afrontar exitosamente los retos a los que se enfrentan bajo un liderazgo altamente productivo socialmente responsable y profundamente humano. Con este espíritu, en Incuba hemos desarrollado programas educativos que, mediante el conocimiento práctico y de aplicación inmediata, permitan la obtención de resultados eficientes. Para que esta masterclass se lleve a cabo de forma ordenada, les voy a pedir de favor los siguientes puntos. Uno, mantener sus micrófonos apagados. Dos, activar su cámara y colocarse de preferencia en un lugar con buena luz. Y tres, poner su nombre y apellido en su usuario de Zoom. Es para mí un orgullo esta tarde presentar a nuestros invitados de hoy, quienes tienen en común el ser parte de nuestra comunidad INCUBA con un alto enfoque hacia la formación de empresarios, aportando... Cada uno desde su trinchera y área expertise, su conocimiento para el fortalecimiento de las principales áreas de las organizaciones. Esta tarde contamos con la presencia de la maestra Sandra, quien es mercadóloga apasionada y amante de los perros. Hoy es fundadora y directora general de Capital Agencia Digital. También es para mí un gusto saludar al maestro Raúl Tello quien cuenta con más de 10 años de experiencia formando a nuevos empresarios, siendo parte del equipo de mentores, facilitadores y evaluadores para Latinoamérica en Guaduani Foundation. Es un privilegio el presentar al maestro Mario Cortés, experto en negociación, planificación empresarial, gestión de ventas y team building. Además, es socio fundador de Discovery Your Talent, director de consultoría. Y recursos humanos RH online. Asimismo, contamos con la participación del doctor Luis Alberto Bravo, experto en economía, consultor junior de Evaluare y Exce, y quien ha realizado importantes investigaciones y publicaciones en su ámbito, además de ser propietario de negocio trading en la Bolsa de Valores de Nueva York. Qué gusto también tener entre nosotros al maestro Abelardo Medel candidato a doctorado para la Universidad Tecnológica en Alemania, quien además es examinador oficial del curso Business Management del Bachillerato Internacional con sede en Suiza, profesor de tiempo completo en las áreas de negocio de las mejores universidades de Puebla, incluyendo, por supuesto, Incuba Escuela de Negocios. Maestros, sean ustedes bienvenidos a este espacio. Los recibimos con un afectuoso abrazo virtual. Para dar inicio a esta masterclass, es para mí un honor la, cederle la palabra a la maestra Sandra García, quien impartirá marketing enfocado al cliente. Adelante, maestra Sandra. Muchísimas gracias, Linda, por la presentación y muy buenas tardes a todos. Qué gusto me da saludarlos, me da mucho gusto también verlos por acá. Cuando hablamos justamente de estos ejes tan importantes en una empresa, llegamos directamente al punto de marketing enfocado al cliente. Pero ¿por qué mercadotecnia? ¿Qué tanta relevancia ha tomado esta estar este departamento en una empresa conforme pasa el tiempo? Y a veces tenemos esa mala percepción de que cuando hablamos de mercadotecnia estamos hablando de una promoción, estamos hablando de un comercial, estamos hablando de una campaña. Pero realmente mercadotecnia se mete en todos lados dentro de la empresa. Hablamos de precio, hablamos de producto, hablamos de experiencia, hablamos de comunicación, hablamos de todo. Y entonces cuando llega el punto de descifrar por qué Mercadotecnia toma una relevancia a tal grado, por lo menos en la actualidad, nos damos cuenta que el usuario 2.0, la digitalización de las empresas, cada vez está abarcando más terreno y por ende nos está llevando a mejores resultados. Ahora, algo muy importante es en qué me enfoco. Cuando comenzamos una idea de negocio, seguramente a ustedes les pasó, pensábamos justamente en qué quiero ofrecer, para qué soy bueno, dónde tengo a los proveedores, qué es lo que puedo producir, qué es lo que puedo ofrecer, que al usuario le va a dar justamente a satisfacer las necesidades. Estamos hablando de una propuesta de venta única ese diferenciador. Y normalmente cuando iniciamos un, un negocio, cuando estamos en una empresa y buscamos esta propuesta de valor o buscamos esta, este valor, esta diferenciación, nos damos cuenta que no es tan sencillo. No es el precio, no, la calidad, bueno, tampoco. ¿Qué es? ¿Qué me hace único? Escuchamos mucho de los océanos azules. Pero cualquier océano azul a futuro se puede volver un océano rojo. ¿Por qué? Porque la idea que tuve hoy la va a tener el de junto mañana. Y entonces, ¿qué estoy haciendo para que justamente lo que yo hice, aunque lo repliquen, yo siga siendo el líder? Entonces, ya no solamente es qué quiero ofrecer, ya no solamente es qué quisiera yo vender. Ahora también tengo que pensar. ¿Qué quiere el usuario? ¿Qué necesita? Porque hay una diferencia muy grande entre qué necesita y qué desea. Y esa es uno de los, eh, una de las, ¿cómo llamarlo? No controversias, pero sí es una de las pláticas más interesantes. Si es lo mismo el deseo o la necesidad, ¿no? Y muchas veces dicen, es que ustedes, los mercadólogos, están creando necesidad. Ojo, no estamos creando necesidades. Una necesidad es intrínseca. Está ahí. Lo que sí podemos dar es el empujoncito en el deseo. Eso es diferente. Y entonces me doy cuenta que les decía, ya no es lo que quiero vender, ya es, ¿qué quiere mi usuario? Bueno, ahí mi enfoque ya no está en mi producto, no está en el servicio que brindo, sino está en la satisfacción de la necesidad. Estoy hablando de una propuesta de valor para mi usuario. Ya voy en otro peldaño. Oye, pero espérame, ya eso no es suficiente, ¿o sí? ¿Ustedes creen que sea suficiente? Ya no. Porque ahora nos van a evaluar por absolutamente todo. Más allá del producto, más allá del servicio, más allá de si le sonreí o no. Ahora me van a evaluar por la experiencia completa. Me van a evaluar por lo, lo que experimentaron, por lo que percibieron, por lo que sintieron desde el primer contacto con mi marca. Así sea tradicional o digital, pero ese primer contacto va a ser clave. Les voy a poner un ejemplo. Si yo pido informes y me mandan un mensaje con errores ortográficos, cambiar eso sí o no la, la, la percepción que tengo de la marca. Por supuesto. ¿El nivel o la percepción de calidad que tengo de una marca puede ser afectada por el trabajo de un community manager? Claro. Porque ahora ya no solo me voy a esperar a evaluar el producto o servicio. Ahora todo cuenta para mí. Entonces, si se dan cuenta, lo vamos a poner en un ejemplo muy sencillo. O bueno, en un ejemplo muy básico. En el primer eh, escenario, tal vez soy la mejor en hornear galletas. Y mi receta de galletas con chispas de chocolates es la más deliciosa. Eso es lo que voy a hacer. Cuando paso a mi enfoque del cliente, aunque yo sea la mejor haciendo galletas de, con chispas de chocolates, tal vez mi usuario lo que quiere es el panqué. Entonces voy a tener que aprender a hacer panqué, no solamente galletas. Pero cuando paso a la experiencia me doy cuenta que me van a calificar desde el empaque, la etiqueta, el precio, los canales por los cuales me puede eh, contactar, el seguimiento a la venta, si la persona que lo atendió estaba de buenas o no, si el contenido que generé les gustó o no. Todo eso antes incluso de probar el panqueque. Y entonces viene la complejidad. ¿Cómo voy a conquistar a un usuario? ¿Cómo voy a mantener la lealtad de un usuario si no me conoce a tanto detalle? Les voy a hacer una, una pregunta. ¿Alguien de aquí recuerda la última vez que fueron a su restaurante favorito? Alguien, levanta la mano. No tiene que decir cuál fue el restaurante favorito, pero ¿alguien se acuerda la última vez que fue? Por ejemplo, Guillermo, ¿tú te acuerdas? Sí, sí recuerdo. Ok, ¿y cómo fue? Cuéntanos. Imagínate que nosotros nunca hemos ido. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues bueno, por algo es mi restaurante favorito, ¿no? Correcto. Pero no únicamente, por, no únicamente es por el producto, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, eh, como, como consumidor observas todo, ¿no? ¿Te gusta.? Te perdimos, Guillermo. Ya, perdón, sí. Listo, adelante, ya. adelante. Sí. Es este, el, el cómo te reciben. El, es que te, tengo muy poca luz, perdón, no, no, no sé si me vean, ¿eh? El rato ya como que vuelve, eh, sube la luz. ¿Cómo te reciben? ¿Si está limpio? ¿Si mantiene la misma calidad en la comida? No, O sea. Es es son, bien lo dices, o sea, no nada más ese servicio es el valor agregado, pero es un una parte intangible que te hace que se convierte en algo favorito. Es la sumatoria de todo. Y Exactamente. Por eso... Exactamente, Guillermo, muchas gracias. No gracias a ti. Y al final, aunque nos encante el el el, el menú, nos encanta el sazón, sí, no hay lugar para estacionarse. Sí. El, se tardaron en, en servirnos a la comida, llegó fría en alguna ocasión, o no aceptaron tarjeta de crédito. Ahí ya se fue nuestra experiencia. Hace muchos, eh, hace algún tiempo, incluso fue antes de pandemia, me, re, me recomendaron muchísimo un restaurante en, en Cholula. Fui con mi esposo, fui muy emocionada, íbamos muy ilusionados porque nos prometieron algo padrísimo. La verdad es que el lugar físicamente es, es bonito. ¿Sale? Sí, sí, sí. Nos tardamos mucho en cuanto a en que nos llevaran los alimentos. Y aunque se habían tardado muchísimo, aunque eh, escuchamos que, que en la cocina gritaron, pues si quieren, se esperan. no Decidimos, comer, ya teníamos hambre. Y al final nos dicen, oigan, pero es que no se aceptan tarjetas ni de crédito ni de débito. Y digo, oye, ¿y dónde está eso? Porque no se ve. O sea, mira, hay un letrero así de pequeñito en la entrada. Y dije, no, pues no, se ve. ¿no? Entonces, en realidad la experiencia con la que íbamos con tanta ilusión, aunque la comida hubiera estado rica, la experiencia en general no fue la correcta. Y si nos damos cuenta eh, de la relevancia que tiene el ser medidos en cada momento, si solo nos enfocamos en el producto o en el servicio que estamos brindando, nos vamos a quedar cortos. Y todo el esfuerzo, todo el tiempo y toda la inversión va para atrás. Y entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que llegamos justamente a lo que llamamos momentos de la verdad. ¿Alguien ha escuchado de este término? Venga. Cuando hablamos de momentos de la verdad, Pati, si me ayudas, por favor, que en el siguiente slide. Muchas gracias. Cuando hablamos de momentos de la verdad. Les decía, nos damos cuenta que ya dejamos atrás el producto, ya dejamos atrás solo el servicio y llegamos a la experiencia completa. Y entonces, eh, cada uno de los puntos de contacto que tiene el usuario, ya sea utilizando o no el producto servicio, nos damos cuenta que valen mucho. Nos dice Flavio que no en el, en el contexto del marketing, justamente para allá vamos. El preciso momento en el que el cliente se pone en contacto con nuestro servicio, con nuestros colaboradores, con nuestra empresa, sin importar si quiere o no comprar, ¿eh? cualquier momento, cuando tiene ese primer contacto y forma un criterio sobre la percepción que tiene de nosotros, se vuelve un parteaguas, para bien o para mal, ¿eh? porque nos pueden amar o pueden terminar diciendo saben qué, yo de aquí no soy. Adiós. Eso es un momento de la verdad. Y anteriormente pensábamos que existían solamente dos momentos de la verdad. El primero en la compra. Y ese sentimiento posterior. Me siento culpable, me siento contento. ¿Cómo fue mi proceso de compra? El que sigue era en la experiencia. Una vez que tengo el producto o okay, que ya estoy eh, utilizando el servicio, si estoy a gusto, si no lo estoy, ¿cómo me siento? Sin embargo, con la digitalización de las marcas y con la llegada del usuario 2.0, que seguramente ustedes se van a sentir completamente identificados, un usuario 2.0 no solamente es aquel que compra en línea, un usuario 2.0 es aquel que es multipantalla, que quiere atención 24/7, que eh, obviamente quiere congruencia entre lo online y lo offline, que por supuesto va a investigar y quiere sentir ese control sobre el, el, el proceso de compra y, se, y, y al final tiene este sentimiento de ser pro consumidor, es decir, no solamente voy a dar reseñas de lo que me gusta sino o lo que no me gusta, también lo voy a hacer pensando en los otros usuarios. Y entonces dejamos atrás estos dos momentos de la verdad para tener micro momentos de la verdad. Si lo pensamos en teoría, tiene muchísimo sentido. Pero si nos ponemos desde el lado de empresa, desde, el, desde la cancha de negocio, ahora tenemos una de dos, o más oportunidades de enamorar al usuario o más oportunidades de regarla y de que su experiencia no sea la que nosotros estamos pensando. Les voy a pedir que en este momento... Analicen cuáles son los momentos de la verdad en su empresa. Y normalmente vamos a pensar en un proceso de ventas, en un tema de prospección, tal vez en un proceso de seguimiento a una queja. Pero tenemos más. Les pido que por favor lo analicen para que me los puedan compartir, les doy un minutito para poderlo para poderlo analizar. Si alguien ya lo tiene, adelante, más que bienvenido. Javier, adelante, compártenos tus momentos de la verdad. Javier, ¿me escuchas? Creo que no se escucha. Jorge, por favor. Jorge López, adelante. Es la única Maestra, disculpe, pero me está fallando mucho el, el internet. No pasa nada, Jorge. Si gustas, puedes escribirnos uno en el chat y con eso estamos, ¿va? Ok, sí, gracias. Gracias, Jorge. Adelante, Guillermo. Fíjate que yo estoy. Eh... Dentro de todas las cosas que hago el, el, el día de hoy, estoy entre, empezando una nueva empresa, estoy desarrollando, justamente por eso estoy aquí ahorita en este curso, y me doy cuenta que en lo que me estoy capacitando, me están capacitando, lo que busca el cliente no es ya lo, lo trivial, ya no es el precio, ya no es, es más, ni tan siquiera la marca. Lo que busca, y el momento de la verdad es, en cuanto el cliente empieza a tener algún problema, Qué tanto le resuelves de una manera eficiente, de una manera ética ese problema. Pero no puede ser no sea un problema de precio, eh, ni tampoco sea un problema de, de lo que compró, de feeling, un problema eh, de, de lo que percibe, lo que siente. Y yo creo que ese es el momento en donde tenemos que estar. Claro, porque dependiendo de cómo puedas abarcar la, la situación y la solución que le des, es lo que va a sentir. Puede que eh, haya tenido una mala experiencia, pero si la forma de resolverlo es la correcta, la percepción va a cambiar y puedes darle la vuelta justamente. Y más allá de un usuario enojado, tienes un embajador de marca con una situación real. El usuario quiere ser escuchado. Y eso justamente, gracias Guillermo, y eso justamente me lleva... A darnos cuenta de que cuando hablamos de momentos eh, de la verdad, tenemos que tomar decisiones, pero las tenemos que tomar pensadas o tenemos que, que utilizar tres pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Vamos a eh, avanzar, por favor, Paty, si me ayudas. Nos vamos a avanzar hasta el paso uno. ¿Sale? El primer paso, justamente, es hablar con mis usuarios, sí, pero sobre todo escucharlos. De nada sirve que yo hable del mensaje si no estoy teniendo justamente este feedback, no tengo retroalimentación. Recuerden que el enfoque de mercadotecnia de las marcas ha pasado de ser comunicación unidireccional a ser bidireccional e incluso a tener feedback de diferentes eh, vías o de diferentes canales. Y entonces cruzar los datos y llegar a un mejor eh, resultado, pero necesito escucharlos. Para conocerlos, necesito escucharlos. De otra forma, voy a estar pensando en mí, en lo que creo, en, en mi juicio, en mi idea, y no es el punto. Para poderlos entender, necesito escucharlos. El siguiente paso, que también es bien importante, ya que conozco, ya que sé que le gusta, entonces ahora sí tengo que actuar pensando en ellos. Y voy a tener que eh, tomar estas decisiones basadas en sus gustos, en sus deseos y en sus necesidades, no en las mías. Aunque yo sea el dueño, aunque yo sea el, el líder, aunque yo sea el director, si quiero llegar de forma correcta, necesito pensar en mi usuario, no en mí. Porque puede que a mí no me encante, pero si el usuario es lo que sí necesita, adelante. El tercer paso, tener memoria. Medir. De nada sirve, y esto es bien importante, de nada sirve creer. Mercadotecnia no es, se me hace, yo creo, siento. Mercadotecnia es de saber, es de números, es de conocer y es de tener memoria. Es de medir, es de tener históricos, es de comparar. Y entonces cuando yo tengo justamente este histórico, recuerden, lo que no se mide, no se puede analizar y lo que no se analiza, no se puede mejorar. Y de nada sirve tener campañas, inversiones, si al final no voy a saber qué pasó. No es, yo creo que me va a gustar, yo creo que va a funcionar. A mí se me hace que sí, le fue bien. No, es, yo sé. Aquí están los números. Como último, si ya pasamos estos tres puntos, no se olviden. Que el usuario 2.0 como marca digitalizando nuestro entorno, tenemos que automatizar, tenemos que buscar el tener mayor información, cruzar estos datos y por ende tener mejor conocimiento. ¿Sale? Es correcto, Flavio. Siempre tenemos el reto de medir lo subjetivo y lo cualitativo. Es correcto. Pero ahora tenemos que tomar decisiones basadas justamente en, en, en datos, en histórico. Y la parte digital que ahora está entrando tan fuerte con nosotros como mercadólogos nos da información. Perfecta para darle tracking a lo que está sucediendo. ¿Sale? Último bonus, les voy a eh, dejar a través del equipo de, de, de Incuba que está en contacto con ustedes. Les voy a hacer llegar una guía de mejores prácticas de email marketing y esto con el fin de que ustedes también conozcan cómo pueden aprovechar este tipo de herramientas, cómo pueden explotar más y sobre todo cómo estamos cumpliendo en lo que sí y lo que no ver eh, buenos este, headlines o asuntos, sobre todo el tema de legal para de suscribirse, la información, las plataformas, cómo no poner en riesgo también eh, todo el tema de sus plataformas tecnológicas y sus servidores, entre otros, relacionados con el marketing, que les va a ayudar mucho a entender cuál es la experiencia que tiene el usuario y cómo a través de estos detalles podemos tomar mejores decisiones. Jorge, acabo de recibir justamente tu, tu ejemplo Correcto. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede cambiar? Y lo pueden ver, eh, justamente nos dice, cómo al fin un, un trámite burocrático de gobierno, gratamente encontré personas muy amables. Cambias por completo la, la percepción. Cambias, te vuelves un vocero de marca. ¿Y por qué hacemos tanto, tanto enfoque? Gracias, Jorge. ¿Cómo hacemos tanto enfoque? ¿Por qué hacemos tanto enfoque en la parte de marketing? Porque si yo no conozco, si yo no sé, si no tengo esta historia o esta memoria, ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones? Les decía, marketing se mete en todos lados, precio, producto, en todos lados. Y para que entonces yo pueda buscar un diferenciador, necesito innovar. Y la innovación no llega porque sí. La innovación no llega nada más como una idea y punto. Y para esto, el maestro Raúl nos va a contar un poquito más. Adelante, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestra Sandra. Pues muy buenas tardes a todos. Un honor estar con ustedes. Gracias por el tiempo, por la disposición de estar eh, pues aquí compartiendo con nosotros este, e interesados sobre todo en su mejora continua. ¿no? Eso es para nosotros súper valioso. Y bueno, en este caso voy a hablarles un poco sobre innovación en los negocios. Y en el, para ello, pues vamos a remontarnos unos años, ¿no? hace unos 30, 35 años, ¿no? este, cuando hacemos una comparativa entre las empresas. Más destacadas en su momento, con mayor riqueza económica, con mayor posicionamiento, pues nos podríamos encontrar a empresas que tenían una infraestructura importante, sí con un alcance global, pero que al final este alcance representaba tener plantas industriales en distintos lugares, ¿no? Maquinaria, ¿no? Y sigue existiendo eso, ¿no? Al final se requiere, pero hoy en día podemos observar diferentes rankings donde donde podemos encontrar que las empresas justamente más innovadoras muchas veces carecen de infraestructura física, pero está enfocado mucho en la cuestión tecnológica. Al final de cuentas, por ahí hay un micrófono abierto, si nos podrían ayudar a silenciarlo, por favor. Este, entonces, gracias. Entonces, eh, hoy en día podemos encontrar empresas posicionadas enormemente eh, y que... Y que ni siquiera tiene una infraestructura física tan importante, ¿no? pero todo está basado en tecnología. De hecho, no sé si ustedes han escuchado últimamente de un banco llamado New Bank, precisamente, que surge en Brasil, pero es por parte de un colombiano, ¿no? y ese colombiano se ha convertido en el colombiano más rico hasta el momento, ¿no? en, eh, este, en la actualidad, y, y es un banco que no tiene precisamente sucursales ¿no? y que le está compitiendo precisamente a la banca tradicional en este sentido. Pues las FinTech es un ejemplo de innovación, ¿no? Y hay otras de denominaciones para el tema de educación, las EdTech, HealthTech, para el tema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ya van a, a pagar esta semana por favor, no se va a El micrófono que está aquí. está bueno, y para esto, este, para el, pues justamente parte de ta, la tecnología no lo soluciona todo al final de cuentas, y hay que, hay que tratarlo. Entonces, eh, para esto les comparto esta frase de Eric Rom, que dice: La creatividad y en este caso le añado también la parte de innovación, requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Una de las características, precisamente, de las empresas innovadoras es que continuamente se están arriesgando. Y requieren incluso pues, de tener un presupuesto importante que esté eh, disponible para sacrificarse, ¿no? entre comillas, con tal de proponer disting un portafolio de innovación, ¿no? que a lo mejor van a salir 10, 20, 30, 40 propuestas o más, y a lo mejor una es la que realmente va a trascender. Pero al final de cuentas, si esa trasciende y si esa está, se apega precisamente para resolver las necesidades que hace ratito decía Guillermo, precisamente, ¿no? si realmente resuelve una necesidad relevante del cliente y, se, y lo hace de una manera más efectiva ¿no? es decir conjuntando la, la eficacia y la eficiencia entonces pues se puede transformar en una cuestión escalable no de alto crecimiento y con un alto potencial de impacto entonces en este sentido pues eh, les quiero comentar lo siguiente ¿no? eh, rápidamente cuáles serían los puntos que vamos a tocar en tema de innovación. ¿no? ¿Cuál es el origen de la innovación? Y ya eh, la maestra Sandra lo mencionaba, Guillermo lo mencionaba, y yo lo voy a retomar al final de cuentas. Vamos a ver también factores cruciales de la innovación y eh, finalmente vamos a hablar sobre innovación disruptiva y al igual que la maestra Sandra, pues también les voy a, les voy a dejar una, una actividad que se puedan llevar a ustedes y que lo puedan trabajar cuando tengan el tiempo eh, suficiente. ¿sale? Eh, entonces, el origen de la innovación... Lo mencionaba la maestra Sandra y lo mencionaba Guillermo. Tiene que ver con resolver una problemática de ¿no? Por ejemplo, en el caso del primer bullet, ¿no? complicaciones para vender y comprar autos seminuevos. Uh -huh. Ese puede ser un problema. Ahorita vamos a ver qué empresa ha destacado por resolver ese problema de una manera innovadora. Imposibilidad para que mi pymes cobraran con tarjeta. Ahí hay otra empresa, precisamente, que ha innovado en este sentido. Dificultad para que empresarios accedieran a créditos bancarios. ¿Mm? Ciertos empresarios, no todos, pero un grupo en particular. E inefectividad empresarial para gestionar gastos. Estos son algunos problemas relevantes donde existe un mercado importante ¿no? que tiene esta necesidad. Y hay empresas que han surgido para resolver estos problemas, para especializarse específicamente en resolver. Adelante, Guillermo. Fíjate que me gustaría agregar algo que de ¿Sí? verdad eh, les cayó de maravilla a, estas, a esta gente innovadora. El tema de la pandemia obligó a voltear a ver a nuevos negocios. ¿sí? O sea, la gente ya no salía, hubo un tiempo, una época que no salió, entonces, pues, ¿cómo le hago para llegar a su, a su domicilio? ¿no? Y si te das cuenta, todo este tipo, los, los cuatro ejemplos que nos estás dando es el cómo acercarnos hacia el cliente. Estamos acostumbrados a que el cliente fuera hacia nosotros sí por medio de publicidad por medio de mercadotecnia por medio de promociones por medio de muchas cosas cómo llegaban ellos ya cómo nosotros tenemos que llegar hacia el cliente porque el cliente cada vez es más cómodo cada vez le importa menos salir cada vez le importa menos le, le gusta que casi casi se lo lleves a la mesa y le des de comer no entonces creo que es triste lo que te estoy diciendo el tema de la pandemia pues vino a afectar muchísimas cosas pero las, a los innovadores de tecnología les dio mucha hambre. Y la verdad, la le, le hicieron muy bien porque hay muchos nuevos negocios el día de hoy. Ese era mi comentario. Gracias. Al contrario, gracias a ti por la aportación. Y efectivamente, y justo vamos hacia ello, ¿no? Entonces, eh, en este caso, Pati, ¿podrías poner la imagen que viene en esta misma slide, por favor? Precisamente estos problemas que acabo de mencionar y que ahorita Guillermo nos acaba de reforzar, este, pues los resuelven empresas en este momento denominadas unicornio, ¿no? Empresas valuadas en por lo menos mil millones de dólares, ¿no? En hasta el momento. Y que muchas, como también decía Guillermo, surgieron, o sea, tendrán menos de un año. Hay algunas que han surgido en menos de un año y han crecido exponencialmente, y ya tienen esa valoración. No que, no que actualmente valgan eso, pero que en potencial lo valen por el mercado que pueden alcanzar y por la solución tan trascendente que, que resuelven. ¿no? Entonces, en el caso de los coches, pues vemos a, a empresas como Cabac, en el caso de la parte de cobro con tarjeta, pues vemos a Clip, ahorita vamos a ver un poquito más de detalle en ese ejemplo. En el caso de la dificultad para que algunos empresarios con ciertos perfiles accedieran a créditos eh, bancarios, pues está confío, ¿no? Y en el caso de la, eh, la gestión de gastos, ¿no? La mejora en la gestión de gastos, pues está clara, ¿no? Esta startup que también, eh, pues igual es reciente y que, y que ha contribuido para gestionar mejor los gastos, sobre todo en las microempresas. Y al final de cuentas, pues son las entidades económicas que predominan en, eh, en nuestro país, ¿no? Y que sostienen precisamente gran parte del, del PIB. Eh, en este caso, eh, pues hay unos elementos cruciales para el tema de innovación, ¿no? Las necesidades y problemas relevantes, que realmente los problemas estén sujetos a comercialización, ¿no? que sea un problema o urgente o que sea un problema relevante. No que sea un problema soportable, porque si el problema se soporta, entonces a lo mejor no hay una suficiente necesidad para resolverlo. Entonces, eso es algo importante. La otra cuestión, lo que les decía hace ratito, el mercado potencial, que haya un volumen importante de personas que tengan este mismo problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso va a representar una oportunidad relevante de negocio. Y que, y que se pueda alcanzar cada vez más mercado y que además haya recurrencia. Lo hablábamos hace ratito, la parte de tecnología. Hoy es esencial adoptar adaptar la tecnología, pero sobre todo también eh, generar o integrar equipos ¿no? que desarrollen tecnología, porque eso es, es parte de, de generar una ventaja competitiva. ¿no? Eh, el ecosistema emprendedor, que justamente incuba, forma parte de ese ecosistema emprendedor. ¿no? y que está conformado por entidades gu gubernamentales, por eh, inversionistas, por emprendedores, por el sector educativo, ¿no? por distintos elementos que buscan eh, fortalecer precisamente el emprendimiento. ¿no? Eh, la parte de la puntualidad en el sentido de que los proyectos, por ejemplo, que hablaba hace ratito y por qué las empresas se vuelven, por ejemplo, unicornio, por qué tienen ese potencial tan grande, porque llegaron en el momento perfecto, en el momento idóneo en un mercado en donde hay un mercado que está preparado para esa solución y que ellos también están preparados para resolver, ¿no? la problemática. Y la parte de finanzas que es esencial, ¿no? Eso es algo fundamental y que se debe gestionar adecuadamente. También algo que se ha incrementado mucho en, este, en estos últimos años es la inversión de alto riesgo, ¿no? Los fondos de capital privado, por ejemplo, pues cada vez surgen más y hay mayores recursos para apostarle a startups. Entonces, si hay una propuesta interesante, no quiere decir que sea fácil acceder a este tipo de financiamiento, pero si hay una propuesta interesante y que realmente resuelva la problemática de manera efectiva y tenga un potencial enorme de crecimiento, pues entonces se podrá acceder a un financiamiento. ¿no? Habrá que tocar muchas puertas, habrá que prepararse y mejorar, pero se puede lograr. ¿no? Eh, y bueno, justamente eh, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿cuáles son algunas... Eh, Empresas que a lo mejor les, les vienen a la mente que hayan cambiado ¿no? en este sentido. Y, y, y todas estas empresas, pues, parten de lo que es la innovación disruptiva. Uh -huh. Y la innovación disruptiva, eh, cuya definición surge a partir de un autor que ya falleció hace un par de años, llamado Clayton Christensen, él eh, mencionaba que se refiere al proceso en que pequeñas empresas o empresas emergentes, pues, llevan a cabo, generan soluciones que le apuestan a enfrentar a los grandes competidores, ¿cómo? Precisamente a partir de la innovación. Y entonces vienen diferentes ejemplos este, que, que han logrado eh, hacer este, esta hazaña, ¿no? En este caso les voy a compartir, igual por el tiempo, ¿no? Este, se, los voy a, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan realizar, pero eh, hay, un, hay un Google Forms con tres preguntas básicamente sobre tres empresas que ahorita ya son súper conocidas, ya son grandes, ¿no? Este, ya no son empresas emergentes, pero que eh, en su momento desafiaron a grandes competidores y cambiaron las reglas del juego. ¿no? Este, entonces, pues ahí se los dejo de, de igual de tarea para que, para que puedan checarlo. Eh, y para continuar con esto, en este caso, les pido, por favor, que, eh, Patti, ¿podrías continuar con la siguiente, por favor? ¿Cómo se logra convertir, o sea, en este caso, si la innovación disruptiva se refiere a competir con grandes empresas a partir de hacer, a no consumidores, consumidores, ¿por qué? Porque se resuelve una problemática, un área de oportunidad que todavía existe ahí, ¿no? Son estas oportunidades que de repente se presentan en nichos y que después resulta que hay un mercado más grande que se puede, eh, en el que se puede involucrar, ¿no? ¿Cómo se logra hacer esto? Yo aquí detallo un poquito más acerca de Clip. Este, Clip, esta empresa, no sé si la, la ubican, pero eh, igual es una empresa unicornio, estaba hace ratito en el mapa, y es una empresa que empezó justamente con terminales más accesibles para poder cobrar con tarjeta, para que las para que las MIPIMES pudieran cobrar con tarjeta y no tuvieran estas dificultades, complejidades que represan, representaban las entidades bancarias, ¿no? Y que además les ayudara no solamente a cobrar sino a tener una mejor gestión de sus recursos y ahora pues le están apostando eh, 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 han tenido últimamente pues algunas rondas de financiamiento importantes y han adquirido más recursos y le están apostando a convertirse en una solución integral para el tema de gestión financiera en las mipymes ya no solamente la parte de cobrar este, con tarjeta, sino les digo en una gestión integral, en una solución integral, mejor dicho, para que las MIPIMES optimicen su manera de manejar los recursos financieros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algunas, algunas referencias, ¿no? Era la dificultad de acceder a este tipo de terminales, no era a lo mejor tan fácil de utilizar y nos dábamos cuenta que aunque había algunos negocios que cobraban con tarjeta, había un enorme potencial de negocios que no lo hacían, pero que tenían la necesidad de hacerlo y que cada vez los clientes, a partir precisamente de esta digitalización ¿no? y cada vez eh, de utilizar menos efectivo, pues requerían de una manera de cobrar de esta forma. Y ellos se dieron cuenta y empezaron a apostarle justamente a esta solución. Hay algo característico en este tipo de empresas y normalmente las startups, las empresas emergentes, sus fundadores trabajaron en otras startups. Y eso es algo importante ¿no? por considerar o se educaron en ecosistemas de emprendimiento. Eso es algo fundamental. Nosotros si aún eh, en el caso de los latinos, ¿no? Podemos encontrar o que se fueron a o que trabajaron en alguna startup o que estudiaron algún eh, posgrado precisamente relacionado con innovación en alguna, alguna entidad referente, ¿no? Este, entonces, eso es algo que, que, que es importante, pero que nosotros buscamos precisamente democratizar más, ¿no? Que cada vez se empieza a dar más la innovación eh, en, en diferentes sectores, ¿no? Y para eso, ¿no? yo sé que eso ya va, iría más en un curso completo, pero para innovar, al principio no necesariamente se requieren de grandes recursos, pero sí de conocer al cliente, y sobre todo de ir generando soluciones poco a poco, validándolas, tocando puertas, ver si realmente son efectivas y sobre eso ir creciendo y a lo mejor ir accediendo a ciertos recursos, pero a partir de una validación previa, ¿no? No solamente es algo hipotético, sino que se va comprobando continuamente. Eh, y en este caso, eh, ya finalmente para, ya para ir cerrando, eh, pues, la, como les decía hace ratito, la parte importante es conocer al cliente a profundidad, ¿no? Eh, es, es ir más allá de la parte superficial, de la parte funcional, ¿no? Este, muchas veces la motivación es más emocional, es muchas veces una parte de, de sentir una, una confianza, una seguridad o muchas cuestiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se empieza todo un proceso para desarrollar innovación. Obviamente no nos daría el tiempo para hacerlo aquí. Y por eso es que yo les voy a dejar, ¿no? digamos, de, de tarea para cuando ustedes decidan hacerlo, que si ustedes, eh, igual se los vamos a hacer llegar por correo electrónico, que pues, ustedes puedan descargar un formato en donde puedan analizar a su cliente desde diferentes perspectivas, ¿no? que puedan conocer sus hábitos, su forma de pensar, ¿no? cómo se acerca, eh, cómo, cómo se informa, no qué es lo que piensa, qué es lo que siente, diferentes cuestiones, porque a partir de ello nosotros podemos ir identificando cuáles son los problemas más relevantes que de verdaderamente vale la pena resolver. ¿no? Y en dado caso de que ustedes realicen este ejercicio, con toda confianza me pueden mandar un correo ¿no? y yo les doy retroalimentación de lo que hayan hecho. ¿no? Al final el conocimiento lo construimos entre todos. ¿no? Este, entonces, pues con muchísimo gusto y con toda confianza lo podemos hacer. Y finalmente, en la parte de innovación, pues algo esencial es el talento humano. ¿no? El talento humano... Eh, los inversionistas, hace rato hablaba de los inversionistas. Los inversionistas, si bien le apuestan a la idea o a los proyectos, le apuestan más al equipo que va a llevar a cabo ese proyecto a otra dimensión. Y precisamente el maestro Mario nos va a hablar del talento humano en este sentido. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, este, maestro Raúl, maestra Sandra, por estas dos primeras pláticas. Sí, la verdad es que es muy interesante esto de empezar la creación y detección de necesidades de lo que los clientes quieren. Toda la parte de innovación y todo este pensamiento disruptivo, por lo que nos ha llevado es a que también la parte de talento humano tenga que eh, evolucionar al mismo ritmo que las tecnologías y que todo lo que tenemos. ¿no? Eh, ¿Cuál es la relevancia hoy en día de voltear de nuevo a ver la parte de talento humano? o como en muchas partes lo llaman recursos humanos, todavía existe esa, esa eh, forma de decirlo en todas las empresas, o personal a veces, es qué tanto es importante voltear a ver al talento humano como un tema de management. Eh, lo vamos a ver un poquito más adelante, muchas veces se relega las eh, tareas de recursos humanos o talento humano al área administrativa. Aquí, ¿qué es lo que vamos a, a ver nosotros? ¿Cuál es identificar de manera muy clara cuál es la participación del equipo, de este grupo de personas, como dice el maestro Raúl, donde los inversionistas apuestan a qué, cuál es el equipo o el grupo de personas que van a llevar a cabo la idea? En eso se fijan mucho. Entonces, el poder conformar y, e identificar cuáles son los procesos que hay que llevar dentro de las empresas para que se pueda gestionar de manera correcta el talento humano, pues es mucho lo que vemos en el programa, ¿no? O sea, ¿cuál es la relevancia de hacer que todos los líderes se den cuenta que el tema de recurso humano o talento humano recaen en ellos? Una pregunta que hago yo siempre con cualquier plática o a, al iniciar alguna de, de nuestras clases es, ¿quién debe de administrar los recursos humanos? Eh, por lo general, una de las, de las respuestas más comunes es pues el área de recursos humanos, ¿no? Para eso hay empresas que contratan a un gerente de recursos humanos y esta persona debería de llevar todos los procesos. Pero la realidad es otra. La realidad es que el tema de recursos humano es responsabilidad de cada uno de los líderes dentro de la empresa. El área de talento humano o recursos humanos es un área de staff. Es un área que lo que hace es facilitar técnicas. Facilitar metodologías para llevar el correcto, la correcta gestión del talento humano. ¿Sí? El poder integrar eh, toda la gestión de, de las personas dentro de los objetivos institucionales es un gran reto el día de hoy, sobre todo porque hoy en día se tienen identificados que ya están eh, conviviendo hasta cuatro generaciones diferentes. Que esto es uno de los grandes retos de los últimos años, ¿no? La gestión generacional. La diferencia entre los baby boomers, la generación X, los millennials, y ahora ya los centennials, que ya están empezando a trabajar en empresas, están haciendo que la, el, la administración correcta del talento humano sea un poco más complicada, pero para eso, además de haber técnicas, de, haber, de, de existir metodologías, existe una parte que a mí me gusta llamarla la parte del arte manejar a las personas es un arte por ahí hay un micrófono abierto si nos ayudan más a, a cerrarlo por favor para que se escuche bien gracias, entonces gracias, gracias ya se escucha perfecto entonces si podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor ¿qué es lo que buscamos al momento de, de, de pensar en el talento humano? de entrada separar un poquito lo que es administración de personal lo cual es muy importante, y la parte de talento humano. La parte de administración de, de personal tiene mucho que ver con la parte legal, ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con firma de contratos, con la parte de nómina, prestaciones, seguro social, este, incapacidades, todo lo que tiene que ver con la administración para cumplir con la legalidad, ¿Sí? Esa parte, eh, normalmente sí la puede llevar un área administrativa, el área de contabilidad. De hecho, una vez un contador muy amigo mío me decía que la nómina, pues es finalmente es un proceso contable, es una cuenta por pagar. Sí, entonces no es un proceso tal cual de talento humano. ¿Qué procesos sí son de talento humano? Pues todo lo que nos ayude de entrada a gestionar de manera correcta, desde la contratación hasta el desarrollo de las personas. Entonces, si ¿sí podemos pasar a la siguiente. ¿Cuáles, digamos, son los objetivos más relevantes en el área de talento humano o de recursos humanos? Y aquí puse algunos, este, algunos ejemplos y si alguien en el chat lo quiere, quiere poner, alguno que se le venga a la mente. Básicamente lo que se busca en todo el proceso de gestión del talento humano es poder aportar la mayor eh, cantidad a la economía de la empresa, y te vamos a hablar de la parte de finanzas también, eh, para que la empresa pueda cumplir con sus objetivos. De entrada es no emplear a personas equivocadas. ¿Sí? Eh, uno de los procesos, uno de los tantos procesos de gestión humana es la parte de reclutamiento y selección. ¿sí? Que muchas veces lo decimos, ah, pues hay que reclutar, ponemos un anuncio en el periódico o bueno, ahora ya en Facebook, entrevistamos y listo. Pues resulta que es uno de los procesos más importantes, no solamente para el área de recursos humanos, sino para la empresa porque es en los procesos en donde menos podemos fallar, ya que si seleccionamos a una persona que no sea la persona que más se eh, asemeje o que tenga más match con el puesto, después va a salir demasiado caro el poder llevarlo a donde queremos que llegue y posiblemente no lo haga. Tenemos que evitar la, la rotación de personal, eso es un costo, es un costo muy elevado y empieza precisamente desde la, desde los... Elaboración correcta de las descripciones de puesto, pasando por la parte de reclutamiento. No tener personal insatisfecho, eh, y, y esto de la pandemia pues, nos ha hecho eh, voltear a ver cómo el, la parte de la, de la salud mental ha sido también muy importante, que antes no se veía. ¿no? El poder tener a un personal satisfecho no consentido, porque tengo eh, a, amigos, clientes, eh, alumnos de generaciones un poco este, ya mayores, donde dice, es que esto de satisfacer al personal es como consentirlos, como darles todo. No necesariamente. Lo que necesitamos es tener empleados que estén satisfechos con lo que están haciendo, porque una persona que está haciendo algo que le gusta y que tiene todas las herramientas para poder hacerlo, pues va a ser mucho más eficiente. Eh, no, y tiene que ver mucho con el compromiso, ¿no? El compromiso es una de las cosas más importantes que se buscan. Y de nuevo, como hace rato lo comentaba, esto es responsabilidad de los líderes, no necesariamente solamente del de área de recursos humanos. Eh, evitar que las personas crean que su salario no es justo. Uno de los elementos donde, cuando se hacen encuestas de, de clima organizacional, es el tema del sueldo. Nunca eh, estamos de acuerdo con nuestro sueldo. De hecho, ahorita si hacemos una encuesta de quién está de acuerdo o está contento con su sueldo, todos me van a decir que no. No, este, aunque te acaban de subir el sueldo o te hayan dado un gran bono, siempre vas a decir yo debería de ganar más. Pero aquí lo importante es poder hacerle entender a todos nuestros colaboradores que lo que se les está pagando es justo. ¿sí? Hay técnicas como evaluaciones de puestos donde podemos llegar a tabuladores que estén nivelados de acuerdo al mercado para que la gente no piense que su salario es injusto. Eh, y so, una de las cosas muy importantes es cuando alguien entra a la compañía, a la empresa, entra muy motivado, y eso Ay, es muy bueno, pero con el tiempo llegan a perder esa, esa, ese nivel de empuje, ese nivel de energía, porque llegan a un ambiente diferente y rápidamente se pueden amoldar a un clima organizacional que no necesariamente es muy sano, y entonces pues baja la, la, la parte del entusiasmo. Y uno de los grandes deseos de todas las compañías es poder tener siempre un, un plan de, de, de reemplazo por si alguien se me va, ¿no? O sea, si un gerente, un director se llega a ir por muchas razones, porque se cambia, porque llega a fallecer, porque se jubila, tener dentro de las filas de la organización quien lo pueda ya sustituir. Es como yo les digo, es tener una banca. ¿sí? Los grandes equipos de cualquier deporte que a ustedes les gusten, los que son los campeones, los que siempre están en los primeros lugares, tienen una característica: es que siempre tienen una gran banca. Porque si se me lesiona el jugador estrella, o lo expulsan, o se enferma y ya no puede jugar, siempre voy a tener a alguien que lo pueda sustituir. Entonces, si me ayudan con la que sigue. Y aquí llegamos uno al, al que yo creo que es el principal reto dentro de todas las, las compañías, sobre todo eh, de 10 años para acá que es poder gestionar al personal, eh, al, al talento humano a través de competencias. Hace algunos años, no sé, 20, 30, 40 años, uno de los eh, componentes más importantes para contratar a una persona y para desarrollarla eran sus conocimientos. ¿Sí? Si tú tienes conocimientos de mercadotecnia o tienes conocimientos de contabilidad o de finanzas, pues entre más alto sea tu grado de... de, de, de conocimiento, pues te podías desarrollar mejor dentro de la compañía o eras más elegible. ¿Qué es lo que pasa con los años? Nos hemos dado cuenta que el conocimiento, si bien es muy importante, es solamente la base de una pirámide, solamente lo que es, son los cimientos. Obviamente, si yo voy a contratar a un gerente de contabilidad, pues debe tener conocimientos contables, eso es evidente. Pero si yo tengo entre dos contadores eh, una elección para, para saber a cuál de los dos elijo, eh, ya no se están fijando mucho a las empresas y esa es la tendencia en cuál tiene más conocimiento o no. Puede ser que los dos tengan un conocimiento similar y si no lo tienen, pues para eso son los procesos de capacitación. ¿En qué nos fijamos? En las competencias. Y la gestión por competencia es una tarea, la verdad, muy padre, muy bonita, que lleva mucho tiempo. Pero que rinde muchos frutos. ¿A qué nos referimos con competencias? Eh, no es de competir, no es que la gente se tenga que, que pelear por un puesto. Eh, competencias en, la, en América Latina se, se tradujo como competencias, pero viene de skills. ¿Sí? De, de cuáles son tus skills como, como persona. Y vamos a saber cuál es la definición de competencia. Y es muy sencilla. Una competencia es un comportamiento observable, no es un conocimiento es un comportamiento y voy a poner el ejemplo que por lo regular pongo porque es muy 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 evidente cuando hablamos de una persona de una recepción una recepcionista pues debe tener ciertos conocimientos manejo de conmutador este, y muchas cosas de conocimiento que debe tener pero resulta que dentro de la descripción del puesto si ya nos manejamos por competencias podemos poner que una de sus competencias es que sea amable la amabilidad es una competencia que es un comportamiento observable. Y yo les voy a pedir, no, no me responden ahorita, pero en, en sus casas o en sus oficinas, donde estén, piensen cuáles son los comportamientos observables para saber si una recepcionista es amable. Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que llegan a, una, a un edificio, van a ir a visitar a un cliente, a un amigo, y van al piso 10. ¿Sí? Llegan, se, se acercan a la, a la recepción. Y la recepcionista está así. Buenas tardes. ¿Con quién viene? ¿Piso 10? Sí, a la izquierda. Si nos ponemos exigentes, cumplió con su labor. Su labor era decirle dónde estaba el elevador y que pasara. Pero era amable. Seguramente muchos de ustedes están diciendo, pues no, porque ni siquiera volteaba, estaba con la cabeza agachada. Pero ¿qué pasa si me recibe con una sonrisa, me, me, me saluda? me pregunta qué es lo que necesito, se preocupa por saber si estoy llegando temprano, si estoy llegando tarde, si tengo una cita y me indica dónde está el elevador. Eso es un, solamente un ejemplo muy rápido de lo que es una competencia. Cuando desarrollamos toda la estructura de talento humano dentro de la compañía, es bien importante desarrollar cuáles son las competencias que van a caracterizar a nuestra compañía. Y tiene mucho que ver con la misión y la misión de la empresa. Ah, es que la misión y la visión es romántica y no sirve para nada. No, al contrario sirve para mucho. Una de sus utilidades es definir cuáles son las competencias que debe de tener la compañía, ¿sí? ¿Qué competencias debe de tener una persona que necesita eh, manejar a varias personas? Pues una de las competencias más recurre recurrentes hoy en día es el liderazgo, ¿sí? Cuando, cuando vemos, igual me voy a regresar al ejemplo de los equipos de fútbol, decimos, es que este jugador es líder. Y este jugador es muy habilidoso, mete muchos goles, pero no es líder. Entonces, dentro de un equipo siempre se necesita un líder y las competencias se desarrollan. Las competencias se pueden analizar, se pueden identificar en una persona y aparte se pueden desarrollar. Si hoy en día nuestras empresas no están por administrándose por competencias, se puede lograr. ¿sí? Si yo hoy tengo una empresa de cuatro o cinco años y, y ya veo la necesidad de evolucionar porque mi competencia, es más, mis mismos clientes me están pidiendo que evolucione todo mi equipo y que no nos quedemos en la administración antigua de recursos humanos, necesito cambiar, cambiar lo que son competencias. decir, cuáles son los comportamientos observables que debe tener desde el director general hasta la persona que abre la puerta del, de la... De la Compañía del edificio. Sí, esto es un proceso, la verdad, muy bonito, lleva mucho tiempo, este, eh, no lleva mucho tiempo, es, es, un, es un trabajo que sí hay que hacer, donde hay técnicas, pero sobre todo viene mucha parte de arte. Y aquí, para, para ir este, cerrando un poquito el tema de talento humano, algo que yo manejo mucho en las, en las, en las clases, en Incuba, en por ejemplo, es todas las acciones que lleguemos a hacer para mejorar el talento humano dentro de la compañía, ya sea un, un curso, eh, ya sea de capacitación para tener conocimientos o un curso para desarrollar competencias, todo lo que yo necesite desarrollar para, para ser más eficiente en mis procesos de reclutamiento y selección y todo lo que tenga que ver con talento humano debe de ir enfocado a dos cosas. Todos sabemos que las empresas nacieron para un objetivo que es la de generar utilidades, sí. Entonces cualquier cosa que haga yo dentro del área de talento humano, como staff, como área de staff o como líder dentro de un área, tiene que ir enfocada a dos cosas: o incremento los ingresos de la compañía o bajo costos, sí. El área de recursos humanos o el área de talento humano tiene debe de tener ese enfoque. Si yo mejoro mi proceso de reclutamiento bajo eh, la rotación de personal, por, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta la rotación de personal? Hay empresas que han, de, han identificado que el tener una vacante abierta por una semana les puede representar hasta dos meses de ventas, si estamos hablando de un agente de ventas. Entonces, ¿cuánto vende un agente de ventas nuevo? Ese es el costo que yo tengo por no tener al personal adecuado en el lugar adecuado. Entonces esto tiene mucho que ver con la productividad y con las finanzas de la compañía. Es yo lo que hago es o bajo costos o incremento los ingresos. Y esa esa eh, eh, esa balanza lo que hace es que pues, las compañías tengan utilidades y cumplan con lo que es su objetivo este que es la de generar riqueza. Entonces eh, por mi parte sería nada más dejar el mensaje de la evolución que debemos de tener como compañías hacia la eh, administración por competencias, a los comportamientos observables, y eso eh, eventualmente y necesariamente nos va a llevar a que la empresa sea más productiva y genere mayor riqueza. Y con esto doy paso al maestro Luis Alberto, que precisamente en la parte de finanzas, pues bueno, nos puede explicar un poquito más. Gracias, gracias maestro Mario. Buenas tardes a todos. Es un gusto que estén aquí conectados, que estén con nosotros escuchando estos temas tan, tan interesantes. Eh, yo me quedaría con lo que comenta en la presentación del maestro Mario, me quedaría con algo así muy, muy particular. ¿no? no emplear a las personas equivocadas, todos aquellos que están aquí presentes que tienen una empresa o están eh, pensando abrir una empresa en un futuro cercano, tomen esto, eh, este consejo en consideración. No emplear a las personas equivocadas, eh, no apliquen aquella este, nueva forma de, de reclutar talento de eh, tener 90% lealtad y 10% capacidad. Entonces hay que tratar de... de de hacerlo de esta manera para que podamos tener éxito, ¿no? Y así evitar que haya rotación de personal. Pasando a, a la parte ya de mi presentación, eh, y antes de, de iniciar, también quisiera comentar algo que la maestra Sandy eh, comentó y que va muy ad hoc con lo que ahorita voy a presentar, ¿no? Lo que no se mide, no se puede analizar y lo que no se puede analizar no se puede mejorar esto es muy importante porque en esta en mi exposición pues viene la parte cuantitativa viene la parte financiera yeah. viene la parte en donde eh, muchos de nosotros eh, a veces decimos números no a mí los num yo no nací para los números ¿no? entonces vamos a ir viendo cómo eh, podemos ir fácilmente teniendo algún tipo de indicador. Eh, para poder evaluar ¿no? nuestra empresa. Antes unos datos. Aproximadamente el 99% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el problema de estas empresas? Sobre todo de las micro y de las pequeñas. La mayoría no sobrevive los primeros dos años. Ahora, aquí habrá muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué no sobrevive los primeros dos años? Hay diversas situaciones, ¿no?, que nos podemos encontrar, pero una de las principales es, eh, la siguiente, por favor, el 48% de estos nuevos emprendimientos fracasan por falta de indicadores financieros y también por falta de objetivos. No nos planteamos objetivos realmente en nuestras empresas, sobre todo hablando de las micro, ¿no? ¿Para qué tengo un objetivo? Necesitamos estructura y la estructura financiera pues, es parte fundamental. A lo largo de, les voy a platicar así de manera muy rápida, eh, a lo largo de mi carrera como, como docente, y cuando doy materias que tienen que ver con cuestiones financieras eh, o empresariales, me he encontrado con alumnos ¿no? de todas las edades, maestrías, licenciatura, que me dicen: profe, ¿sabe qué? Pues yo los números, la verdad, yo no nací para los números. ¿sí? Yo voy a tener una empresa y voy a tener el suficiente dinero para contratar a alguien que se haga cargo de eso, que a mí no me interesa. ¿Sí? Yo lo, lo, lo pongo aquí eh, a consideración de, del panel, de es un mito. ¿sí? No hagan eso. Si en algún momento lo han pensado, no lo hagan. Si ustedes no tienen conocimiento de la parte financiera de su empresa, te voy a decir, no tienen el control de su empresa. Y mucho menos que sea una persona ¿no? a la que ustedes le dejen todo ese peso. Entonces. Si bien hay que saber de todo, ¿no? Para, para tener una empresa, sí es importante mantener el control financiero. ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? Ese es el objetivo de esta parte. ¿No? Necesito reunir información suficiente, ¿no? real, correcta, para que yo pueda tomar decisiones correctas. ¿sí? Bueno, esto es una, digamos, una pequeña probadita de lo que ustedes pueden eh, estudiar, lo que ustedes van a estudiar si deciden eh, ingresar a la maestría en administración aquí en, en Incuba. Eh, la pregunta es, ok, ya me dijo de la parte financiera y yo sé que, que necesito conocer alguna, algunas cuestiones de finanzas en mi empresa, pero ¿qué es exactamente lo que necesito? ¿No? Hay tantos... Eh, Tantas cuestiones que nosotros podemos analizar, ¿no? Podemos tomar un libro de finanzas, ¿no? nos vamos a echar 500 o 700 páginas y a lo mejor no nos queda nada claro. Y decimos, bueno, y entonces, ¿qué necesito para llevar un control financiero? Entonces, eh, la idea es aquí les voy a presentar algunas eh, cuestiones que ustedes tendrán que tener eh, claro. ¿No? Y ya de ahí, a partir de esto, ustedes pueden ser más profundos. Primero, todos lo conocemos, todos hemos escuchado hablar de él, incluso hasta lo hemos visto o analizado, según sea el caso. ¿no? Un balance general. ¿Eso se lo dejamos a los contadores? Sí, tal vez los contadores lo hacen, pero nosotros necesitamos esta información para poder hacer un análisis ¿no? y ver en dónde hay que meterle. En dónde hay que invertir. Si tenemos muchas deudas, pues hay que de alguna forma reducirlas. Este balance general es el coco de muchos también, porque es la clásica, ¿no? Nos dicen el balance no me cuadra. ¿Por qué no nos cuadra los balances? Y antes de, de, de darles la respuesta, pues es importante decirles balance general. Imagínense esa imagen que está en la pantalla, es una fotografía de la empresa. En un momento determinado, puede ser que ustedes lo trabajen de manera anual, de manera trimestral, de manera mensual. Cada uno de ustedes tomará la decisión de qué le conviene más, dependiendo de su empresa. ¿no? Fotografía, primero. Si ustedes notan así rápidamente, está dividido en tres partes. El activo. ¿No? Toda empresa tiene activos, activos circulantes, que es, eh, hablamos de la parte líquida de la empresa, activos fijos, planta, equipo, computadoras, vehículos, ¿no? oficinas. Tenemos también activo diferido. Y la pregunta es: ¿y este activo con qué lo financio? ¿No? Este activo lo vamos a financiar con varias, ¿no? Podemos financiarlo con capital contable, ¿no? Con aportaciones que nos den nuestros socios si es que tenemos varios socios o si nada más somos nosotros con nuestras propias aportaciones. Y seguramente vamos a necesitar algún tipo de endeudamiento. No digo que sea estrictamente necesario, pero seguramente por ahí algún tipo, una parte mínima. ¿no? ¿De dónde nos vamos a endeudar? Pues puede ser bancos, pueden ser algún tipo de préstamos con instituciones financieras, corto, mediano, largo plazo. Hay muchas formas de, de tomar alguna deuda. Analizamos esto y por qué debe cuadrar, porque efectivamente el activo que tiene la empresa, que son inversiones al final de cuentas, se tiene que financiar. Y por eso al final decimos, el balance general te debe cuadrar. Eso es muy importante. ¿no? Para ustedes que van a proceder a hacer un análisis del balance. Ahora, de aquí podemos extraer esta información que, alg que algunos verán, y numeritos y numeritos. Eh, a veces podemos ver dos, tres números y, y ya el resto se nos hace pesado, ¿no? Eh, ya, ya me aburrí, ya, ya no sé qué, ya nada más veo números y ya no sé cómo interpretarlos. De aquí podemos extraer y obtener. Eh, lo que se le llaman razones financieras, por ejemplo, y las razones financieras eh, nos dan tal vez eh, a manera más profunda cómo está nuestra empresa relativo a esto de los activos y los pasivos. ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. El segundo importante, si ya analizamos el balance general, no nos podemos olvidar del estado de resultados. El estado de resultados, si bien... También podemos llamarle una fotografía de la empresa, ¿no? En un tiempo determinado. Esto nos va a decir, ¿no? O va a medir el desempeño de la empresa. Si ustedes notan los rubros que están en el estado de resultados, verán ventas, verán costos, verán intereses, verán la palabra importante, utilidad. Aquí ya nosotros vamos a analizar qué tan rentable es nuestra empresa. Ahorita vamos a analizar una serie de, de diferentes tipos de utilidades para que ustedes puedan medir ¿no? el desempeño económico de su empresa. Entonces, ahí tenemos ventas. Eh, una un antes. Ah, gracias. ¿sí? Es importante que ustedes tengan un control de cuánto venden. ¿sí? Y sobre todo de los costos vendidos. ¿no? Eh, el maestro Mario nos decía hace un momento, la empresa tiene dos opciones bajar los costos o incrementar los ingresos, ¿no? lo que los economistas le decimos los dos pilares de una empresa, no minimización de costos, maximización de beneficios. Entonces hay que tener esto en cuenta. Ahora ustedes analicen, vayan viendo los rubros, vayan viendo los números. ¿no? Tenemos ventas, costos de los bienes vendidos. Con esto nosotros vamos a obtener un indicador muy importante. Sí, ahorita más adelante se los voy a presentar. Tenemos un rubro de depreciación y luego viene otro rubro: utilidades antes de intereses e impuestos. Ahí hacemos un análisis. Luego vienen intereses, ¿no? si es que tenemos alguna deuda con alguien que nos genera intereses, y luego viene otra utilidad: utilidad grabable. Y al final terminamos con lo que más nos interesa: ¿cuánto nos metemos a la bolsa? Una vez que hemos pagado todo. Y ahí tenemos la utilidad neta. Entonces, más o menos vayan ahí eh, grabándose un poco ahí en su mente eh, estos rubros, porque ahorita vamos a pasar a cómo podemos analizar el estado de resultados y el balance general. ¿sí? Sí, por favor. Estos indicadores eh, puede ser que alguno de ustedes ya esté familiarizado, lo haya escuchado. Les voy a decir por qué presenté estos dentro de una serie, de un universo de indicadores. Si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver el programa de Shark Tank México, al menos el de México, ¿no? eh, ahí cuando llegan a hacer su pitch ¿no? los, los empresarios, lo primero que les dicen es, oye, ¿cuánto vale tu empresa? ¿Y cuál es tu, tu margen EBITDA? ¿Y cuál es tu margen EBIT? ¿Y cuál es tu margen de utilidad neta? Entonces, todos estos números provienen tanto del estado de resultados y algunos ayudados del balance general. Entonces, para que noten aquí la importancia que tienen estos seis indicadores que ahorita les voy a mostrar y que obviamente dentro de, de algunas materias que tienen que ver con finanzas, pues ya somos mucho más profundos. ¿no? El primero es el margen EBITDA, ¿no? ingresos antes de que yo le reste. Intereses por deudas, depreciación, amortización y los impuestos. Como lo obtenemos ahí eh, en el estado de resultados? Venía el, el rubro de ventas y el rubro de costos. Si yo hago la resta de ventas menos costos, me va a dar mi margen EBITDA, que no es otra cosa más que lo que conocemos en el argot eh, normal empresarial, que es la utilidad bruta. Quítale a tus ingresos, quítale tus costos. Tenemos ahora el margen EBIT. Poco a poco nos vamos de la parte general a la parte más específica. ¿Qué vamos a hacer con este margen EBITDA? Que esperemos para todas las empresas sea positivo. ¿no? Ya le quitamos, le vamos a quitar depreciación de nuestro activo fijo y, en dado caso, la amortización que tengamos de nuestro activo diferido. ¿Sí? Tenemos otro. ¿Por qué le llamamos margen? Porque ya no lo vamos a obtener, ya no lo vamos a obtener en, 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 en números absolutos como lo vieron anteriormente. Ya lo vamos a tener en porcentajes y es mucho más fácil hacer una interpretación de nuestros números a partir de estos que si nos metemos, insisto, a numerito por numerito. ¿no? Después de quitarle ¿no? eh, estos depreciaciones y amortizaciones viene otro utilidad antes de impuestos, esa también es muy importante, ¿no? sobre todo importante para todas las empresas que sean, eh, que estén bien establecidas, ¿no? ¿Cuánto gano antes de pagar impuestos? Ahí va a estar la, la ustedes saben que bueno, dependiendo nuestra utilidad eh, al año es lo que nos van a cargar de impuestos sobre la renta, pero aquí está otra medición importante. Y vamos a terminar otra vez con la que más nos interesa. Utilidad neta. Esta no es otra cosa más que cuánto se mete el empresario a la bolsa una vez que hemos pagado todo, incluso los impuestos. ¿Cuál es la característica de estos cuatro indicadores? Que en todos vamos a hacer una razón, una división entre las ventas. Es decir, aquí el indicador importante es el nivel de ventas que nosotros generemos ¿no? de qué depende nuestro nivel de ventas pues de muchas situaciones no entre ellas eh, como lo comentó la, la maestra Sandy depende de nuestro marketing y de otras muchas cosas que tal vez eh, no son por ahora motivo de este de esta presentación entonces ya tenemos cuatro ahorita vamos a irnos con los números y vamos a ver cómo nosotros podemos ir interpretando cada uno de estos indicadores sí tenemos los últimos dos, no menos importantes, ¿no? al contrario, eh, están a la par, no son a lo mejor eh, tan conocidos eh, eh, en, un, en cierto nivel, que es el famoso ROA, ¿no? rendimiento sobre los activos. Nosotros ya tenemos las utilidades, los márgenes, pero también me interesa saber qué pasa con toda esa inversión que hicimos en activos. Cuánto me está generando de rendimiento esta inversión. ¿Sí? Aquí ya nos olvidamos de las ventas y ahora nuestro el denominador de la división o de la razón son precisamente el total de los activos que tenga una empresa. Y el siguiente que lo vamos a relacionar directamente con este ROA es el rendimiento sobre el capital. Ahora le voy a decir a mis socios esto aportaste. Y este es el rendimiento que estamos obteniendo sobre nuestras o sobre sus aportaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de estos dos indicadores? Está bien, ¿cuál es la característica de estos dos indicadores que son meramente contables? ¿Sí? Meramente contables. Es rendimiento sobre los activos en libros, rendimiento sobre el capital en libros. Y ahorita les voy a indicar por qué estoy explicando o por qué les estoy comentando esta parte. ¿Sí? Seis indicadores pueden utilizarlos para sus empresas. Lo pueden obtener fácilmente, tanto de su balance general como del estado de resultados. ¿Sí? En la siguiente lámina, ustedes van a ver resultados. ¿Sí? Ya aquí Luis me aventó un choro de, de indicadores financieros, pero yo necesito ver números. ¿no? Yo no quiero tanta teoría, yo quiero práctica. Yo quiero que me digan, además de cómo se obtienen, cómo se interpretan. Y entonces ahí tenemos los primeros tres. Nuestro margen EBITDA, 42%. Ah, caray. ¿Y qué significa este 42%? Muy fácil. Significa que de cada peso, bueno, cada peso, cada unidad monetaria, dependiendo de, de qué este moneda estemos hablando, por cada peso que generas en ventas, tienes 42 centavos de utilidad bruta. ¿Sí? 42 centavos de utilidad bruta. Esto lo podemos transformar en porcentaje y decimos, nuestro margen es del 42%. Hoy es bueno o malo. Yo les puedo decir que arriba del 30% de margen, EBITDA estamos muy bien. Margen EBIT, ustedes irán viendo cómo los márgenes se van reduciendo. 42, 30, 28. Y esto es resultado que nosotros hemos ido quitando, ¿no? Hemos ido deduciendo intereses, impuestos, ¿no? Y toda esa cuestión. Nuestro margen EBIT, utilidad operativa de la empresa. ¿sí? Ya le quitamos depreciación y amortización. Ahora por cada peso de ventas que genero, tengo... 30 centavos de utilidad operativa. ¿Sí? Ahí vamos bien. ¿no? La depreciación tiene un componente fuerte, ¿No? El, el, al menos para esta empresa. El margen antes de impuestos. ¿Sí? Aquí definimos si vamos a tener o no utilidad. Tenemos un 28% antes de pagar impuestos. ¿Sí? Ya pagamos deudas. Esto significa que la empresa no está tan endeudada. ¿eh? cada peso de ventas que genero me tienen o me generan 28 centavos de utilidad antes de impuestos fantástico parece que después de quitarle los impuestos vamos a llegar a tener una utilidad bastante fuerte y eso lo notamos en el margen de utilidad neta 16% estamos hablando al año sí pero es un margen excelente yo diría que un buen margen de utilidad neta es mayor al 10%. Entre el 10 y el 20, ya podemos decir que nuestra empresa está generando un buen número de utilidades. Ahora sí, oye, ¿tu empresa es rentable? Ah, pues fíjate que por cada peso de ventas que genero, me meto a la bolsa 16 centavos. Vayan haciendo la multiplicación por 10, por 20, perdón, por 10, por 100, por 1000, por 10,000 y se va a ir incrementando el dinero que el empresario tiene de utilidad. Muy importante. Ahorita les voy a decir, eh, voy a cambiar un poco en lo que el empresario se mete a la bolsa, ¿no? No es o no lo debemos eh, llevar a cabo tal cual, ¿no? Los últimos dos, ROA y ROE. ¿Por qué uno y el otro? ¿Por qué no solo uno? Aquí lo que nosotros vamos a analizar es algo que le llamamos el efecto apalancamiento. ¿sí? El rol es rendimiento sobre los activos, ya vamos a olvidarnos que por cada peso de ventas yo genero x centavos de utilidad. Ahora es por cada peso que invierto en activos me genera un rendimiento de 10 centavos o del 10%. Sí. ¿sí? Muy importante es si me, si me está conviniendo, estar invirtiendo continuamente en activos. ROE, voy a ir con mis socios y les voy a decir, por cada peso que hemos aportado o que han aportado, tienen un 14% de rendimiento, es decir, les estoy regresando 14 centavos. ¿Por qué es importante analizar los dos? Porque si el ROE, que es lo que siempre esperamos, que nuestro ROE sea mayor a nuestro ROA, ¿No? significa que la empresa es que está muy bien muy solvente económicamente pero que además parte de nuestros activos se han financiado con cierto margen de deuda ¿sí? ojo estos dos últimos habla estoy hablando de rendimientos pero de rendimientos contables les dije en la lámina anterior, no hay que confundirlo con aquellos rendimientos que nosotros buscamos por algún tipo de inversión en el mercado eh, de bonos gubernamentales o en alguna inversión que nos dé el banco. Son totalmente diferentes. Unos son contables, los otros son rendimientos ¿no? eh, enfocados más en una tasa de interés ¿no? que en un cálculo que se hace como nosotros lo estamos haciendo. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con nuestra utilidad? pues podemos hacer dos cosas, o la reinvertimos una parte, ¿no? Y la otra podemos aconsejar que pueden, pueden invertir, ¿no? inviertan, hay una gama de activos financieros en los que ustedes pueden invertir sin riesgo y ese dinero no está en su cuenta, ¿no? Perdiendo poder adquisitivo porque la inflación en México cada vez es más alta, lo meten en una inversión y al menos ese dinero está generando algo. Se está generando. Entonces, esto es muy importante, porque así, insisto, no perdemos poder adquisitivo o al menos no perdemos tanto de poder adquisitivo. ¿sí? Entonces, si ustedes eh, toman estos seis indicadores, insisto, más el balance, más el estado de resultados, creo que podemos hacer una medida muy importante, muy fácil, ¿no? y además podemos hacer un análisis de cómo realmente está mi empresa. ¿Podemos obtener más? Sí, hay miles de indicadores más, pero al menos en esta clase, ustedes se pueden quedar con estos seis y aplíquenlos, si es que no los han aplicado nunca, aplíquenlos y vean los resultados ¿no? que les dan para su empresa. ¿Sí? Siguiente. Por último, les voy a dar algunos consejos. Eh, que seguramente les podrá dar cualquier tipo de persona que tenga ya su propia empresa, que, así, que haya sido exitoso en su empresa, ¿no? Pero es muy importante. Aquí les voy a platicar algo. ¿eh? Hay estudios que afirman que hay una correlación positiva entre cómo manejo mis finanzas personales y cómo manejo mis finanzas en mi negocio. No, si soy. Pésimo manejando mis finanzas personales, eso se va a trasladar a cómo manejo las finanzas de mi negocio. Y entonces va a haber problemas. En la medida en que nosotros llevemos correctamente nuestras finanzas personales, se va a trasladar positivamente a nuestro negocio. Primer consejo que te doy: llevo un control de todos tus ingresos y de tus gastos. Así sea el mínimo gasto debes de anotarlo, porque hay gastos que, que no tomamos en cuenta y que decimos no nos van a afectar. Y cuando vienen los cálculos, no los gastos de repente nos excedieron nuestros ingresos. Entonces, lleva un control estricto de esta parte. Además, define cuáles son los gastos importantes y cuáles son los superfluos. Haz lo mismo que en tus finanzas personales. ¿no? ¿En qué estás gastando? Que puedes eliminar este gasto y no pasa nada. Lo mismo pasa para las empresas. Y esto puede ser una medida de disminución de gastos, ¿no? Y al mismo tiempo puede ser un incremento en nuestras utilidades. Siguiente consejo. Programa correctamente tus pagos y cumple con las fechas estipuladas. Esto te lo pongo subrayado, con comillas, con signos de admiración y con otro color nunca dejes de pagar tus deudas y sobre todo cumple con las fechas. Sí cumple con las fechas. Estamos a veces del lado de los que trabajamos o trabajan para una empresa, de, dependen de, 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 de cuándo te paguen. Eh, es complicado cuando no cumplen con esas fechas. Lo mismo ocurre cuando somos empresarios y decimos ah bueno, pues ahora que se espere una semana, no le quiero pagar que se espere una semana. Siempre hay que ponerse tanto en los zapatos de los acreedores como de los deudores. Y por último, y ya he comentado anteriormente, reinvierte tus utilidades. No las dejes en el banco, no te las gastes. Toma una parte, reinvierte, toma otra parte, invierte en algún tipo de activo financiero que, te insisto, te va a evitar que pierdas en este año. Un 7.5 u 8% de poder adquisitivo debido a la elevada inflación. ¿Sí? Entonces, toma estos consejos y seguramente, aunado al análisis que hago o que puedes hacer de estos indicadores, seguramente la parte financiera de tu empresa la llevarás de manera magnífica. ¿Sí? Vamos a aislar esto, la parte de las finanzas, con la parte de la operación de la empresa. Entonces le dejo la estafeta al maestro Velardo, ¿no? Maestro todo tuyo el escenario. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias Luis. Un gusto estar con ustedes todos. Buenas noches y les agradecemos nuevamente que estén conectados. Escuchamos aquí ya varias aportaciones, escuchamos a Sandy hablar de mercadotecnia, a Raúl en la parte de innovación a Mario en la parte de talento humano y finalmente a Luis Alberto por la parte de finanzas. Ahora viene la cereza del pastel, ¿verdad? Escucharlos a ustedes un poquito, no a mí, sino un poquito a ustedes, porque si algo nos gusta en Incuba, pues precisamente es enfocarnos en el cliente, enfocar en sus necesidades. Así que vamos a hablar de lo que es la operación en la empresa. Me gustaría ir a la siguiente slide. Patty, si me ayudas. Y yo veo varios. Nombres por ahí conectados, pocos rostros, como el de Javier, a quien agradezco que ha tenido su, su cámara prendida, casi toda la noche, el, el de Guillermo también, y algunas otras personas. Así que a Flavio, muchas gracias. Así que yo, yo quiero que cerremos esta noche, pues viéndonos un poquito las caras, les invito a prenderla. Miriam, gracias. Por ahí veo otras personas. Eh, Jorge López, un gusto. Ángel. Cuitril, muchas gracias. Me gustaría que todos, porque en la medida de lo posible, prendían su cámara, porque les quiero preguntar esto y me gustaría escucharlos los, los más posibles, tres, cuatro, cinco personas de menos. ¿Qué necesitas para operar? Vamos a hablar del área de operaciones. Y ahorita, antes de meternos en lo que es o qué podemos entender, vamos a hablar así, como imagínate que tú ya tienes un negocio. Entonces, la pregunta es esta, ¿qué necesitas para operar, entre comillado? Por el otro lado, si no tienes un negocio y estás en este proceso en el que todo emprendedor eh, eventualmente se encuentra en la fase de planeación, de pensar un poquito, pues la pregunta es, ¿qué necesitarías para operar? Entonces, por favor, quiero que, que me respondan, que prendan el micrófono eh, ordenadamente, claro, lo van haciendo de modo libre y voluntario, pero también me gustaría que quienes no lo hagan por micrófono. Pudiesen escribir rápidamente eh, en el chat esta respuesta. ¿Qué la respuesta mejora esta pregunta. ¿Qué necesitas para operar? ¿Qué necesitas? ¿Tienes un negocio? ¿Qué necesitas para operar? Como sea que tú entiendas, operar. ¿eh? Y si no tienes el negocio, ¿qué necesitarías? Partimos nuevamente, recuerden, del cliente. Ustedes son pues nuestros clientes y la maestría se construye a través de los conocimientos enfocados para ustedes y desde ustedes. por favor, respondan. muy bien, gracias, fernanda. por ahí ya escribió permisos. perfecto. qué más? me gustaría una lluvia de ideas. todo el mundo. Este, adelante. Digamos, bueno, eh, yo creo que eh, dependiendo de cómo quieres ver la parte de operar, yo lo veo desde el punto de, del establecimiento de políticas. Y el establecimiento de actividades clave, pero bien estrictamente eh, definidas, por, para que no existan duplicidad de funciones, esto, y son las tareas del día a día de cada gente que tienes en el área operativa, por un lado. Y por el otro, para poder operar part, o, o aperturar una empresa, pues viene la parte de. de este, de, de las leyes, la parte de, de, de los requisitos que requieres para poder funcionar ¿no? el, el acercamiento que puedas tener en el, en, eh, con la parte del, del gobierno que necesitas tener una, una serie de permisos ¿no? Entonces, dependiendo de cómo lo quieras ver, pero siempre bien estructurado y bien definido, dirigido hacia un objetivo Perfecto, gracias Guillermo resumiría entonces en procedimientos y políticas, por un lado permisos que comentaba Fernanda por ahí me da gusto ver a Alma Ofelia, eh, su rostro. Eh, veo algunas otras camas. Gracias. Están por aquí comentando ayuda de colaboradores, líderes logísticos, herramientas de trabajos. Comenta Mauricio, Miriam Flores, Du. Eh, a ver, aquí ya hay varios comentarios. Denme un segundito. Y ahorita, Flavio, vamos contigo. Danos un segundo. Por aquí dice Fernanda: permisos. Antonio Monterrubio dice: capital humano, capital financiero. Imagen corporativa, cultura organizacional, muy bien. Eh, visualizar espacio geográfico como ubicación, perfecto. Miriam, gracias. Ayuda a, a colaboradores y de los herramientas de trabajo, lo voy a mencionar ya. Douglas Valdés dice infraestructura personal. Flavio, ¿tú qué quieres agregar, por favor? Lo han mencionado todo, creo. Este, cuestiones de capital de trabajo, eh, sab, eh, la infraestructura de personal. Que, como ya dijeron, las, saber qué tiene que hacer cada quien, la infraestructura física, esto es tener la maquinaria, las instalaciones, la, los equipos suficientes para poder elaborar el producto o el servicio y podérselos hacer llegar a los clientes. Porque no, no solamente se trata de producirlos o generarlos, hay que, hacer, hay que llevárselos, ¿no? O lograr que los clientes se acerquen. Perfecto. Eh, me gustaría, si pueden cambiar la, la slide, Patty, ¿nos ayudas por ahí? Miren, si se fijan, vamos a analizar rápidamente este pequeño diagrama que nos presentan los autores Stimson, and Smith, o Stimson y Smith. Es un diagrama que probablemente hayan ya cruzado si eh, se han dedicado a estudiar un poquito del área de negocios, ¿no? En, a propósito de eso, el perfil. De nuestros estudiantes suele ser muy variado. Tengo tres años colaborando con Incuba en, en la maestría y, y me ha dado mucho gusto tener este, como parte de los estudiantes arquitectos que tienen sus despachos, ¿no? este, psicólogos que tienen despachos o consultorías, eh, lo mismo personas con cuestión ingeniería en robótica. Hay de mucho, una gran variedad, incluso cuestiones ligadas a las artes, ¿no? Entonces, a, algunos han cruzado con algunos de los temas que hoy hemos compartido con ustedes anteriormente, otros nunca, jamás. Pero este diagrama nos habla básicamente que el proceso de producción, que comúnmente, ahorita lo, ustedes también lo mencionaron, ¿no? Bueno, pues tendría que... Eh, y seguro les vino a su mente, pues operar significa que voy a producir algo, ya, ya lo mencionaba, ¿no? Venderlo eventualmente. Pues eso es lo, lo que queremos, tener un negocio, ya decía esta Sandra, pues ya sea un producto o un servicio, o tal vez ambos, y luego dar esta experiencia, como sea. Fuera de todo eso, necesito recursos, por un lado, ¿sí? Necesitamos recursos, recursos materiales. Um, en este caso, recursos también naturales, vamos a llamarlo, o materia prima. No importa lo que hagas, ¿no? Puede ser información incluso, tu recurso. Um, ¿Necesitas lo que sería la parte de la tierra? O en este caso, los recursos, particularmente la, la materia prima, cuando es enfocada, pensemos, si tu producción es quesera, pues necesitas la leche, ¿no? Y la leche, pues, viene de las vacas. Entonces, es la parte de land o tierra. Aparte de capital, se refiere no nada más al dinero, de lo cual ya nos platicaban anteriormente, sino de cualquier, eh, en este caso, infraestructura, llamémosla, que sea usada para la producción precisamente. Y necesitamos el personal, ¿sí? los recursos humanos, las personas. Por más que tengamos automatizado un proceso de producción, normalmente vamos a necesitar personas. De ahí derivado ya hablamos del talento humano, se hablaba anteriormente. ¿no? ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, para meterlo a un proceso, ¿sí? o a una operación que comúnmente se equipara a un proceso productivo que nos va a permitir producir, generar, ¿sí? dar este famoso valor agregado que nos va a permitir producir ya sean productos, servicios, experiencias, lo que queramos llamar. ¿Vale? Que nos va a generar, al final de cuentas, a nosotros como empresarios, sí, la satisfacción de cubrir una necesidad eh, o un deseo, por ahí también se hablaba, eh, de contribuir a la sociedad, eh, lo que queramos, pero al final de cuentas, también lo que se está buscando, es decir, un beneficio económico. Porque si hablamos de que solamente por amor al arte, yo les preguntaría si. Su Solo por amor al arte, generar productos o servicios o experiencias. Difícilmente, me gustaría incluso les invito a levantar la manita digital rápidamente si lo que esperan es obtener ganancias, utilidades, nos decía ahí, ¿verdad? y además que sean altas para que estos indicadores, pues yo pueda compararlos y diga, ah, vale la pena, Porque si no agarro más el dinero y tal vez lo meto a un, un, a, a un, a un fondo de inversión. ¿No? O algunas otras herramientas de inversión. Entonces, bueno, esta parte nos hace pensar, y esto es lo que yo quiero que ahorita ustedes consideren, que operaciones a veces es en realidad concebido como producción, para lo cual entonces necesito un local, pues necesito los recursos, <coughs> necesito las políticas, los procedimientos, lo que ustedes comentaron, los permisos. Sin embargo, en realidad, operaciones abarca una amplia gama de funciones en la compañía. ¿Sale? Y el enfoque más común es ese, el de producción. Pues operaciones, entonces, es cómo produzco. Y me enfoco en eso, en la parte técnica de la producción, lo que sea que, que me dedico, ¿no? Eh, sin embargo, al ser mucho más amplio, yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo entonces... ¿Defines operaciones? No, no avancemos todavía, por favor. ¿Cómo defines operaciones? Porque si te fijas, en realidad finanzas es como muy claro, ¿no? Mercadotecnia, relativamente muy claro. El área de recursos humanos o talento humano, muy claro. Innovación, pues va incluso ahí ligado, tal vez es el más ambiguo hasta ahorita de, de todos los demás. Pero esta parte de operaciones. Y antes de eso, quiero, quiero, quiero hacer una, una anécdota. Hace muchos años, cuando, cuando estaba en los primeros años de, de mi carrera laboral, ya alrededor de 20 años atrás más o menos, una vez platicaba yo con, estaba trabajando en un despacho de consultoría y tenía, íbamos a la Ciudad de México y este le pregunté a Rafael Alastra, un, un mentor y amigo, de hecho un poblano pero estábamos en Guanajuato, en Ciudad de Guanajuato, y íbamos a la Ciudad de México a un proyecto con, con Coca-Cola Femsa, si bien recuerdo. Y entonces yo le pregunté, pues era para mí un mentor, ¿no? Es un, un señor que ya al día de hoy, yo tengo al día de hoy 40, el, este, en aquel tiempo yo creo más o menos tenía mi edad, yo tenía por ahí de los 20 años. ¿no? Y, me, y le digo, oye, Rafa, ¿cuál, si yo, o sea, en una empresa... Yo lo escuchaba hablar el de operaciones. ¿sí? Yo, yo un poco sorprendido le dije: en una empresa, ¿cuál es el puesto más importante después del director general? Pensemos en una empresa grande, ¿no? No sé si ustedes alguna vez se hayan hecho esa pregunta o, hayan, o la hayan hecho. ¿Cuál es el, el puesto más importante después del director general o en este caso el dueño o como quieras? ¿no? Y, y que por ende. Gane más, nos dice aquí Flavio, dependiendo de la empresa. <laughs> Perfecto. Entonces, aún, si bien los tiempos han cambiado, muy bien. Ok, nos dice Flavio, puede ser el director de operaciones o el de finanzas. Ajá. Fíjense, me acuerdo mucho de esa y, y dijo el de operaciones o el comercio, y después comúnmente es el comercial. El gerente comercial, es decir, la parte, pero en comisiones puede matarlos el de ventas. Ajá, muy bien, Flavio, perfecto. Coincide, si se fija, en esta, hace 20 años atrás, esta pregunta que yo me hacía sigue siendo, porque dice, bueno, pues, ¿por dónde, no? ¿Y, y, qué, y qué relevancia tiene o por qué? En ese momento, el área comercial me quedaba clara. Yo decía, bueno, pues, si es el encargado de ventas y tiene que vender, porque sin ventas, pues, no, ni el de finanzas come ni el gerente general come ni todos los demás, ¿no? Entonces, es esta parte como de que, ¿cuál puesto? Pues operaciones y ventas. El problema es que sin ventas, perdón, el problema es que para vender necesitas un buen producto y o servicio de mucha calidad, que satisfaga las necesidades de los clientes, que los impulse incluso, que les provoque el deseo, que sea innovador, que esté manejado por y generado por personas comprometidas que además hay una buena administración financiera me explico esta parte que hemos escuchado el día de hoy si podemos avanzar a la siguiente entonces nos vamos a dar cuenta perdona, perdona. no no cuidado si hay alguna duda pregunta comentario este, por favor un momento sí eh, lo que pasa es que quiero darte un comentario yo entiendo como dirección comercial a una dirección donde no únicamente vendes o sea, un director comercial para mí en una empresa grande es un director que maneja mercadotecnia, maneja ventas, ma ma maneja el trade marketing, maneja. Hay lugares hasta donde tiene que ver con logística, ¿sí? Por el tema del servicio al cliente. Entonces, eh, dependiendo cómo quieras ver esa dirección comercial, si lo ves únicamente como ventas, pues bueno, también es muy importante otras, ¿no? Pero si ve la suma de, de actividades que puede hacer dentro de la, del área comercial en función de lo que yo he visto en diferentes organizaciones. Este, grandes, sí, creo que sí está dentro de los tres primeros eh, el área comercial, es mi punto de vista. Lo, lo, ah, perdón, lo agradezco mucho. Eh, tienes toda la razón. Estamos hablando en ese caso ya de diseño, de estructura organizacional y de nombres de puestos y de qué áreas específicamente serían agrupadas en, en las diferentes, pues vamos a decirlo, los secciones o cajones un poquito, ¿no? Además recordemos que ya en la realidad, en la práctica pues las barreras se cruzan, me explico es no es como esta parte más teórica en la que tratamos de entender cómo se puede operar, pero en la realidad es pues como jugamos todos con todos a la par, más o menos, aunque hay responsabilidades bien definidas y ciertamente dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Entonces podremos encontrar a veces mercadotecnia dependiendo de, de la parte comercial, a veces al revés dependiendo del área de mercado técnico, y a veces estos dos dependiendo de alguna otra, ¿no? Entonces, depende precisamente cómo eh, sea la, la situación real, y por eso es que yo, los, los como les dije, los queremos escuchar, ¿no? Eh, y analizar cada situación, porque esta parte de operaciones, si ustedes ya leyeron la, la definición que nos proporciona en este caso Montejano y otros, es... Que precisamente administración de operaciones, dice aquí, se centra en la coordinación de áreas funcionales, es decir, las que ya mencionamos a lo largo de esta noche prácticamente, de toda la empresa, con el fin de asegurar eh, que particularmente, una, identificar las necesidades del cliente, cómo lo vamos a satisfacer, es decir, qué productos, servicios, experiencias, ¿sí? así como en la completa satisfacción de estos en ambientes altamente dinámicos. Si seguimos, por favor, nos diría la reflexión un poquito. A ver, a ver. Después de oír, pero a ver, entonces, ¿qué es operaciones? No sé si alguno todavía está como con esta duda. Bueno, y entonces, ¿qué es operaciones? ¿No? Y cómo yo en mi empresa lo puedo aplicar, lo puedo identificar y cómo la maestría me ayudaría a tener claro. En este caso, el proceso, lo que yo hago, cómo lo hago o cómo lo puedo mejorar. Y si seguimos, por lo tanto, tenemos que operaciones en realidad es, puede ser visto de múltiples enfoques. No hay, vamos a decirlo, tal cual un área tan clara como las previas. ¿Por qué? Porque es como todo y nada a la par. Sin embargo. El todo, en este caso, y ese nada representa precisamente el core, la razón de ser del negocio. Y eso es lo que quiero que hoy te lleves para finalizar, ¿no? Pero podemos ver, ver, eh, verlo desde un punto de vista teórico. Operación, uno nos dicen Pineda y Zapata. Pues tienes ahí este diagrama que te presenta, ¿no? Por un lado atributos de servicio, cuál es tu plataforma, cuáles son tus colaboradores. Son cosas que ustedes mencionaron, cómo vas a monitorear y controlar procedimientos, políticas, decían hace rato, cómo vas a diseñar y crear el servicio con la innovación que Raúl mencionaba, tus procesos, tu, tu Customer Relationship Management o cómo da seguimiento a, a tus clientes, la entrega de bienes, servicios, el valor que genere verdaderamente para el cliente, además de los cambios en el entorno. Podemos verlo, adelante por favor. Desde otro modelo, por ejemplo Rubio Guerrero nos dice, nos dice él para mí operaciones es esto y entonces saca un modelo diferente. Son los sistemas productivos, pero que no son aislados y nada más yo se me ocurre hacer este producto, este servicio de esta forma y se acabó, sino que está regulado por un estado, la el gobierno sí, que además debe considerar la naturaleza o la sostenibilidad de largo plazo considerando un enfoque de ecología profunda, menciona él. Además, la sociedad, es decir, eh, eh, para quién trabajo, ¿sí? los clientes, el contexto socioeconómico. Además, puedo meterle, si quiero, ahí matemáticas que me permitan solucionar, ya sea problemas ingenieriles o problemas financieros. Y todo eso debería tenerlo yo considerando el concepto de en qué industria me manejo. Todos ustedes están en diversas, diversos sectores, algunos sectores. Eh, de, la, de los seguros, otros de la construcción, otros totalmente de manufactura, otros de, de servicio completamente. Seguimos, por favor. Entonces, puede verse desde un punto de vista teórico. Puede, ahora, puede verse y va cobrando sentido desde un punto de vista histórico. Podemos analizar qué es lo que se estudia desde el punto de vista de operaciones, ¿sale? Para irle dando sentido también. No podemos todo y nada, tenemos que irlo haciendo concreto. Primero entender que teóricamente puede ser ambiguo, incluso en el momento, ¿sí? pero que aún así esta ambigüedad en realidad no es porque sea ambiguo por sí solo, sino en realidad se debe a la diversidad de negocios, de ideas de negocio que pueden existir y a la especificidad de cada uno y a la relevancia que cada una de ellas puede tener en la medida que hace eso coordinar una serie de funciones para satisfacer necesidades de clientes. Y a lo que se han enfocado últimamente, particularmente en los últimos, vamos a ir, los últimos 15, 20 años, porque esto ha ido cambiando a lo largo de la, de la evolución de los negocios y el enfoque, es en administración de proyectos, project management, ¿ok? O la cadena de suministro, ¿vale? alguien comentaba por ahí hace ratito, ¿no? Eh, o las operaciones en servicios, en el área de servicios, en... Vamos en el sector de servicios médicos, educativos, eh, restauranteros, de tecnología. Bien, seguimos, por favor. Entonces, ahí es a donde se va yendo actualmente. Podemos verlo desde un punto de vista internacional cuando analizamos a Manicas y otros. Tenemos que ellos analizaron alrededor de 21.000 mil, 21 mil eh, artículos científicos en los cinco mejores eh, journals a nivel internacional sí que se dedican a estudiar el área de operaciones ok esta, esta palabra con la que empezamos ¿no? operaciones entonces estas personas se dieron cuenta a través de este una, de un análisis logarítmico y de y, y, y de cuestión computacional basada en qué, de qué hablan esos artículos que analizaron se dieron cuenta que hay 18 clústeres, entonces esto, esto es lo que se entiende o comúnmente a nivel internacional, incluyendo México obviamente, y a lo largo de los casi últimos 40 años se estudia desde el área de operaciones tiene que ver con cosas que ustedes mencionaron, la flexibilidad para producir la capacidad para producción, el, el prever o hacer pronósticos, la, el tipo de manufactura, inventarios, órdenes, órdenes de producción, con el layout de cómo está construido, que tiene también con la locación, obviamente, con el balanceo de máquinas, con las máquinas tal cual, con la, el mantenimiento que se requiere, con el diseño de productos, con la calidad y el control de la calidad, obviamente, ¿no? con cómo me proveo, quiénes son mis proveedores para que yo pueda generar mis productos y servicios. ¿no? Finalmente, con cómo administro todo el proceso logístico, mencionaban hace rato también algunos de ustedes. Y cada uno de esos tienen ahí, pueden ver palabras clave de las cuales se hablan. Entonces, si se fijan, es un universo grande, amplio, desde el cual se puede, vamos a decirlo, abordar esta temática, esta disciplina, el área de operaciones. Bien, siguiente, por favor. Estamos por terminar. Variables. También se puede enfocar en específicamente variables. Rubio y Guerrero analizaban por ahí desde el punto de vista que entonces puedo medir en mi empresa o en las empresas, que era lo que él analizaba. ¿Qué están midiendo las empresas para hablar del área de operaciones? ¿no? Pues bueno. ¿Cómo puedo hacer una planeación de mi producción y, de, y, de, y por lo tanto, construir escenarios que puedo esperar del futuro, del futuro inmediato, del mediano plazo y de largo plazo? ¿Qué inventarios necesito y cómo eso va ligado a la parte de finanzas, por ejemplo? ¿no? Eh, ¿Cómo puedo programar entonces mi producción, mis entregas, mis órdenes? ¿Cómo puedo diferenciarme de la competencia? Desde el principio lo escuchábamos con Sandra, qué inversión en tecnología debería o no debería hacer, me conviene o no me conviene. Me explico una serie de variables que se pueden analizar también. ¿Seguimos, por favor? Se podría analizar desde campos de investigación, operaciones, administración de la cadena de suministro y automatización. Son los tres grandes rubros y dentro de él varios eh, vamos a decirlo, eh, subtemas desde el cual se puede analizar. Entonces, la pregunta sería, de todo esto, lo que podemos contribuir contigo en la maestría es guiarte en el proceso para, con todos los otros temas que tú has visto, ir desarrollando tu propia área de operaciones, ya sea que te conviene autom automatizar o no automatizar, te conviene tener enfoque en proveedores. Y por lo tanto, desarrollar proveedores. Te conviene tener enfoque en una, un método de producción enfocado de, al cliente por trabajo o bien un poquito más de tipo masivo. Si me explico, irlo ligando y hacer trajes a la medida. ¿Qué tipo de indicador, indicadores de calidad? ¿Qué tipo de, eh, de medidas requeridas? Basado en enfoques de investigación, también respaldado por. Teoría internacional. Y por último, creo que tenemos como dos slides más. El desempeño nacional en pymes, porque la pregunta sería: bueno, y enfocarme en el área de operaciones con todo este input teórico práctico, ¿me sirve para obtener mejores resultados y entendiendo aquí resultados económicos? Pues sí, está en Montejano analizaban 317 más o menos 317 pequeñas y medianas empresas en el estado de aguascalientes si ustedes y con como bonus les podemos compartir también a través de la gente de promoción eh, los artículos que ustedes eh, puedan leerlos o analizarlos y ellos llegaron a la conclusión que por ejemplo alrededor de 317 compañías del estado de aguascalientes definían más o menos en estos Sentidos, distribución y cuidado de la planta. La mejora continua del proceso, control y gestión de la producción y gestión de materiales era la forma de operacionalizar lo que ellos entendían por operaciones, es decir, de hacerlo concreto. Y luego, lo, eso lo contrastaban contra el desempeño. contribuyó o no a lograr mejores resultados económicos? Versus, ¿Y qué competitividad nos da versus compañías mayormente establecidas, particularmente extranjeras? Y de, y de fuerte eh, historia, decía por ahí Raúl, ¿no? Hacerle frente a, a este tipo de Goliaths a veces. Nosotros, los pequeños David, emprendedores, con no necesariamente tanto recurso, ¿por dónde podemos hacerlo? Entonces, decían: si te enfocas en el área de operaciones, que en realidad es un saber dominar tu propio producto, tu propio, perdón, tu propio proceso para generar tu producto o servicio, entonces puedes re, eh, acabar generando buenos resultados económicos. ¿Sí me explico? Sí hay un, una correlación positiva, fue lo que ellos encontraron, al analizar y mejorar esos indicadores que están ahí, por ejemplo, que ellos definieron para esas compañías o que encontraron que tenían en, pues en coincidencia y, com, y común. Sin embargo, podemos tomar precisamente de la teoría y de la práctica lo mejor y aplicarlo a través de tu propia creatividad, de tu propio expertise, de tu propio deseo y anhelo, construir tu empresa y desarrollarla. Finalmente, pues eso hasta donde tengo es lo que quiero compartirles después de haberlos escuchado. Si le damos un, un, un extra, pues eso sería todo, ¿no? Eh, les agradezco en esta noche y le doy la palabra pues a Linda, a modo de los expositores, pues les agradecemos toda su participación. Muchas gracias maestro. Bien, muchas gracias maestros por todo lo que el día de hoy nos han compartido. Estoy segura que esta información tan valiosa será de mucha utilidad para nuestra vida, tanto personal como profesional. En nombre de Incuba, Escuela de Negocios, les enteramos este reconocimiento de momento virtual. Esperamos que... Eh, pronto podamos hacerlo de forma presencial. Eh, y bien, eh, gracias eh, por esta participación, por haber impartido esta masterclass que nos llevamos mucho aprendizaje. Gracias a la maestra Sandra, gracias al maestro Luis Alberto, gracias al maestro, Gui, perdón, me estoy saltando, al maestro Abelardo, por supuesto, gracias también al maestro, ¿quién me está faltando? Cada, gracias a cada uno de ustedes por su valiosa participación y pues bueno, gracias también a cada uno de nuestros participantes. En nombre de posgrados en Cuba les da las gracias a todos y cada uno de los participantes. Antes de irnos, les pido de la manera más atenta, puedan eh, prender su cámara para tomar una foto. ¿Están todos preparados, por favor, eh, invitados? regalen unos, unos minutitos prendiendo su, su cámara y estar listos para esta foto. Y bueno, eh, a la cuenta de tres se va a tomar. Una, dos, tres. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues sin olvidarles esta invitación eh, Incuba, bueno, como lo saben, contamos con tres variantes educativas, que es maestría en la Administración de Empresas, eh, en la administración de empresas lo que son nuestros diplomados y cursos. Todos estos van a aperturarse en enero y bueno, pues también queríamos hacerles esta invitación a que se acerquen con nosotros para conocer el beneficio por haber participado en esta segunda masterclass. De verdad, muchísimas gracias y estaremos en contacto para poder dar seguimiento a enviar toda la información que los docentes nos compartieron y tenerlos ustedes en sus correos electrónicos, WhatsApp. Del beneficio por haber participado y los reconocimientos también de participación que les haremos llegar. De verdad, muchas gracias y que tengan bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, todos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias por todo. Muchas gracias, maestros, por su conocimiento. Gracias. Oh, gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.